Hi everyone, and welcome to Mastering Spanish. In this video, we will learn about Laura's habits and traditions for the end of the year. It is perfect for beginners. This video will be divided into four sections. First, you will listen to the story at a slow speed. Then, I will explain some interesting vocabulary and cognates to you. After that, you will listen to the story at a normal speed. And finally, you can assess how much you understood with a short quiz. If you're ready, let's start. First, listen carefully to Laura's habits and traditions for the end of a year. Se acerca el final de un año. Y el inicio de otro. Es una época muy importante para muchas personas. Y por supuesto, yo no soy la excepción. Hola, mi nombre es Laura y hoy... Te voy a contar los hábitos que tengo y las tradiciones que tenemos en la familia para terminar un año y empezar otro. Para empezar el año con el pie derecho, hago una reflexión sobre este año que ya va a terminar. Pienso y escribo en mi diario sobre las personas que fueron importantes para mí y quienes me cambiaron la vida este año. Asimismo, escribo los logros que tuve este año pues siempre es importante celebrar cada paso que damos hacia nuestras metas. Luego escribo todas las cosas que pasaron que yo no pude prever. Por ejemplo, este año me rompieron el corazón. Pero aprendí a llorar y a sanarme emocionalmente. También hice por primera vez tirolesa. Fue un gran logro, ya que le tengo miedo a las alturas. Finalmente, hice un viaje muy inesperado a Egipto, pues mi papá me lo regaló de cumpleaños, por lo que fue una sorpresa. Todos estos acontecimientos me ayudaron a crecer como persona y estoy muy orgullosa de mí misma. No fue mi mejor año, pero tampoco fue el peor. Después de hacer la reflexión y un resumen sobre este año, me enfoco en el próximo año. Escribo mis metas anuales pero también escribo los pasos concretos y detallados que voy a dar en enero para llegar a esa meta. De hecho, he decidido hacer una planeación mensual y escribir mi progreso cada mes. También hago el famoso tablero de visión. Busco imágenes en Pinterest que me ayudan a visualizar cómo va a ser mi vida para finales del próximo año. Por otro lado, mi familia tiene una tradición a finales de año. Mi mamá hace una limpieza profunda de toda la casa, pues según ella así se eliminan las malas energías que la casa ha acumulado a lo largo del año. Por eso, primero pone la casa patas arriba porque saca todas las cosas viejas y aquellas que no usamos para botarlas nos hace quitar todo el polvo y todos los miembros de la familia tenemos que ayudar a limpiar los muebles, barrer y trapear el piso. Siempre termino cansada pero debo admitir que me da una sensación de frescura. La noche del 31 de diciembre de cada año, mi familia y yo nos sentamos a ver programas de televisión o a jugar juegos de mesa pero sobre todo hacemos juntos la cuenta regresiva para el año nuevo y tú qué hábitos o tradiciones tienes para terminar un año Y empezar el otro? Now let's explore some interesting vocabulary, expressions, and cognates that can help you to better understand the story. Cognates are words that are similar in Spanish and English, which can make it easier for you to remember them. Empezar con el pie derecho means to start off on the right foot or to start off in a good way. In the story, Laura says, Para empezar el año con el pie derecho, hago una reflexión sobre este año que ya va a terminar. To start the year on the right foot, I reflect on this year that is about to end. Logros y metas. Logros means achievements and metas means goals. In the story, Laura says, Escribo los logros que tuve este año, pues siempre es importante celebrar cada paso que damos hacia nuestras metas. I write down the achievements I had this year. Because it is always important to celebrate every step we take toward our goals. Prever means to foresee. In the story, Laura says, Luego escribo todas las cosas que pasaron que yo no pude prever. Then I write down all the things that happened that I didn't foresee. Romper el corazón means to break the heart. In Spanish, it is usually used when we end a relationship or when something or someone causes great sorrow or sadness to another person. In the story, Laura says Este año me rompieron el corazón. This year, my heart was broken. Hacer tirolesa means to zip line or to do zip lining. In the story, Laura says, Hice por primera vez tirolesa. I did zip lining for the first time. Estar orgulloso de or estar orgullosa de. Means to be proud of. In the story, Laura says, Todos estos acontecimientos me ayudaron a crecer como persona y estoy muy orgullosa de mí misma. All these events helped me to grow as a person and I am very proud of myself. De hecho, means in fact. In the story, Laura says, De hecho, he decidido hacer una planeación mensual y escribir mi progreso cada mes. In fact, I have decided to do monthly planning and write down my progress every month. Note that the conjugation he decidido is an example of the present perfect tense in Spanish where we have the verb haber conjugated in present tense specifically for jo pronoun in this example plus another verb conjugated in participle Tablero de visión means vision board a collection of images and words that inspire and motivate you to reach your goals. In the story, Laura says, También hago el famoso tablero de visión. I also make the famous vision board. Por otro lado, means on the other hand. In the story, Laura says, Por otro lado, mi familia tiene una tradición a finales de año. On the other hand, my family has a tradition at the end of the year. Poner la casa patas arriba means to turn the house upside down. Instead of house, it can be any other place. In the story, Laura says, Primero pone la casa patas arriba porque saca todas las cosas viejas y aquellas que no usamos para botarlas. First, she turns the house upside down because she takes out all the old things and those that we don't use anymore to throw them away. Cuenta regresiva means countdown. In the story, Laura says, Hacemos juntos la cuenta regresiva para el año siguiente. Together we count down to the new year. Now let's look at the cognates, words that are similar in English and Spanish. Can you guess what the following words mean? Importante. Excepción. Hábitos. Tradición. Familia. Diario. Celebrar. Progreso. Imágenes. Visualizar. Eliminar energía admitir sensación programas de televisión You probably guess all of them. Let's see their meanings. Importante means important. Excepción means exception. Habito means habit. Tradición means tradition. Familia means family. Diario means diary. Celebrar means to celebrate. Progreso means progress. Imágenes means images. Visualizar means to visualize. Eliminar means to eliminate. Energía means energy. Admitir means to admit. Sensación Means sensation or feeling. Programas de televisión means TV programs. Now let's listen again to the story at a normal speed. Se acerca el final de un año y el inicio de otro. Es una época muy importante para muchas personas. Y por supuesto, yo no soy la excepción. Hola, mi nombre es Laura y hoy te voy a contar los hábitos que tengo y las tradiciones que tenemos en la familia para terminar un año y empezar otro. Para empezar el año con el pie derecho, hago una reflexión sobre este año que ya va a terminar. Pienso y escribo en mi diario sobre las personas que fueron importantes para mí y quienes me cambiaron la vida este año. Asimismo, escribo los logros que tuve este año, pues siempre es importante celebrar cada paso que damos hacia nuestras metas. Luego escribo todas las cosas que pasaron que yo no pude prever. Por ejemplo, este año me rompieron el corazón, pero aprendí a llorar y a sanarme emocionalmente. También hice por primera vez tirolesa. Fue un gran logro ya que le tengo miedo a las alturas. Finalmente hice un viaje muy inesperado a Egipto, pues mi papá me lo regaló de cumpleaños, por lo que fue una sorpresa. Todos estos acontecimientos me ayudaron a crecer como persona y estoy muy orgullosa de mí misma. No fue mi mejor año, pero tampoco fue el peor. Después de hacer la reflexión y un resumen sobre este año, me enfoco en el próximo año. Escribo mis metas anuales pero también escribo los pasos concretos y detallados que voy a dar en enero para llegar a esa meta. De hecho, he decidido hacer una planeación mensual y escribir mi progreso cada mes. También hago el famoso tablero de visión. Busco imágenes en Pinterest que me ayudan a visualizar cómo va a ser mi vida para finales del próximo año. Por otro lado, mi familia tiene una tradición a finales de año. Mi mamá hace una limpieza profunda de toda la casa, pues según ella, así se eliminan las malas energías que la casa ha acumulado a lo largo del año. Por eso, primero, Pone la casa patas arriba porque saca todas las cosas viejas y aquellas que no usamos para botarlas. Nos hace quitar todo el polvo y todos los miembros de la familia tenemos que ayudar a limpiar los muebles, barrer y trapear el piso. Siempre termino cansada, pero debo admitir que me da una sensación de frescura. La noche del 31 de diciembre de cada año, mi familia y yo nos sentamos a ver programas de televisión o a jugar juegos de mesa, pero sobre todo hacemos juntos la cuenta regresiva para el año nuevo. ¿Y tú qué hábitos o tradiciones tienes para terminar un año y empezar el otro? Now, answer the following short answer questions and share your answers in the comment section. Number one. ¿Cuál es un hábito que tiene Laura para finales de año? Number two. ¿Cuál es una tradición de la familia de Laura para finales de año? Number 3. ¿Cuál es un hábito que tú tienes para finales de año? Number 4. ¿Qué tradiciones hay en tu familia para finales de año? Number 5. Comparte una meta que tienes Para el próximo año. I invite you to share your answers in the comment section. Hiciste un trabajo fenomenal? You did a great job today. I hope you learned a lot of new things today and that you enjoyed the lesson. If you enjoyed the video, please give a thumbs up and subscribe to the channel. So that you can receive notifications when a new lesson comes out. See you in the next lesson.